La presión social es cada vez mayor. Ser docente es complejo. Es complejo porque consiste en ayudar a que otras personas aprendan por sí mismas a pensar y a convivir. Porque los conocimientos se multiplican vertiginosamente y él tiene el deber, y ella tiene el deber, de estar al día, y además porque su profesión no está suficientemente valorada ni reconocida por los agentes sociales y la ciudadanía en general. Ser docente es importante. Es importante porque enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida a los otros. Ser docente es apasionante. Es apasionante porque su tarea consiste en trabajar con personas y se realiza en equipo, y sobre todo porque su tarea es un reto constante y permanente. Ser docente es hermoso. Es hermoso porque es el profesional de la observación, de la escucha, de la paciencia, del diálogo y de la bondad. No quisiera terminar. Tengo que marchar porque tengo ahora una junta de gobierno a las 9:30 y lamento no quedarme al ponente, a escuchar al ponente, al señor Santos Guerra, pero sí que quisiera tener un recuerdo sentido y emocionado para una de las personas que han hecho posible estas jornadas. Ya no está hoy aquí con nosotros, pero desde luego como compañero fue excelente, como persona fue excepcional, y desde luego mi más sentido reconocimiento a Luis Choy Almaraz. Para terminar, reitero mi felicitación todas y todos los presentes, y os traslado mi sincera convicción de que estas 27ª jornadas pedagógicas de Baracaldo ayudarán a todos los docentes a ser todavía más competentes en cada uno. En la creación de climas de convivencia positiva, en la resolución de conflictos, en el conocimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, a la hora de llevar a cabo una escuela inclusiva de verdad, en el manejo y buen uso de las nuevas tecnologías, y sobre todo en el trabajo en el equipo. Eskerrik asko, muchas gracias. De cambiar la educación, no sé si me va a escuchar. Estamos hablando de sociedad y de protagonistas. Y
el primer protagonista, ante todo, siempre es la infancia, la juventud, el alumnado, aquí en un entorno antes, de ahora, entornos de hogar, entornos de calle, de sociedad, entornos escolares. Y hablaremos también de los agentes, de otros protagonistas, que es el propio profesorado. Esto además es el propio lema, un lema que es fácil de compartir, a veces en esta legislatura, el compromiso con las personas. Quizás los poderes públicos están descubriendo que el compromiso, el verdadero objetivo son las personas, más en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y en todo caso también es verdad que acompañando a la infancia, acompañando al alumnado, ahí estamos los, digamos, el resto de comunidad educativa, las familias, el mundo docente, el profesorado, otros profesionales también que comparten estos desvelos y el conjunto de la sociedad. Antes se recordaba que falta toda una tribu para educar a cada ser humano, a cada niño, a cada niña. Luego el ponente seguro que abundará en ello, pero no hace falta recordar la trascendencia de nuestra profesión docente. Somos perecederos, como nos recuerda Lechoya, pero nuestra obra es inmortal. La labor que hacemos, que sentimos, que trasladamos día a día en nuestro quehacer cotidiano, cada día es importante, tiene efectos muy difíciles de predecir, pero que serán decisivos en el futuro. La realidad de una sociedad se construye ante todo en las aulas. En las aulas, desde las primeras etapas, donde el impacto es inmenso, desde la educación infantil hasta pasando por todas las distintas etapas educativas, aprender es vivir, es la actividad más gratificante del ser humano. No existe, el día que dejamos de aprender, dejamos de existir de alguna manera. Evidentemente, no damos clase, no ponemos ladrillo, nosotros construimos. Más que catedrales, construimos seres humanos, les ayudamos a crecer. Ellos deben ser nuestra principal fuente de inspiración. A menudo cierro una reflexión reciente de un buen amigo y rector de la UPV, sobre la Universidad de A, Iñaco Pérez Iglesias, que hablaba de que hay profesiones que hacen más nuestras. Hablamos de los basalcarras, de los aguzales, de los pescadores. Pero quizás olvidamos que hay también, ojalá en algún momento formamos parte de una sociedad que reconoce dentro de la grandiosidad de todo tipo de quehaceres humanos la labor de los docentes. Quizás algún día veremos y reconoceremos, tenemos también una historia, no de escolarización muy larga, no llega a dos siglos, pero es una historia interesante, educativa, que convendría conocer mejor y no solo quienes nos dedicamos a esta profesión, sino el conjunto de la sociedad. Esta imagen, desde hace unos años, es profesorado real de un centro, profesorado de un centro público, en este caso es de Bilbao. Este es nuestro profesorado, gente muy distinta, gente muy valiosa, gente que reconoce, que reconocemos la necesidad de seguir, como mencionaba el alcalde, la necesidad de seguir analizando, reflexionando, volviendo a sentir, reinventando, reimaginando nuestra labor. Quizás la profesión, vamos a insistir demasiado, pero esta profesión del maestro, de la maestra, del profesorado, es grandiosa. Quizás recordemos, contamos con un Lehendakari que este profesional maestro, este origen maestro. Quizás a veces esto no siempre se reconoce, pero recordemos que desde los términos latinos magister o magister y minister, como el magister, el magisterio, es la orden mayor, el minister, el ministerio, la administración, en fin, los que rodean al acto educativo somos quizás los secundarios. Pero en esa reflexión sobre qué es el rol del docente, en esta imagen que se encuentra en uno de los mejores museos de la pedagogía, que es el de la educación francesa en Rouen, hay una foto donde se dice: el pueblo que tiene las mejores escuelas
es el primer pueblo, y si no lo es hoy, no será mañana. Quizás esto es un reflejo, un mensaje valioso, pero en este momento hablamos de personas, hablamos de alumnado, hablamos de una amplísima comunidad. Entonces, esto ahora, a esa reformula, quizás la sociedad que tiene las mejores personas, que explota el talento de cada uno de sus seres humanos, y para ello la etapa educativa es esencial, y el primer referente significativo que encuentra nuestra infancia y nuestra juventud, que es las personas que trabajamos en educación, es especialmente relevante, aparte, por supuesto, de sus propias familias. Pero la escuela que queremos no debe caer en aquel riesgo que Ivan Illich citaba en la sociedad desescolarizada, porque ha habido ocasiones que para decir a la mayoría, ojalá, ahora sabemos que no es tanto, el derecho a aprender no debe verse restringido por la obligación de asistir a una escuela. En la escuela hemos de elevarla, llevarla a un nivel donde el aprendizaje brille en todas sus dimensiones, asegurando que para el conjunto del alumnado, para la totalidad, la universalidad, sin aceptar ningún porcentaje de no aceptación. Y en ese sentido, quizás el profesorado, y ahora tendremos ocasión de oírlo con detalle, quizás seguimos apuntando la idea que la fuente